with the Chaos Emerald in the Space Colony Ark. I've got to find out just what's going on up there. Es curioso que tiene una supercomputadora aquí y le pone aún así escrituras egipcias a los lados, por ese motivo. Te has adelantado a que lo digan, pero bueno. Mira, ves que mira en la televisión. El plano de la cara que hacen de Shadow, que dicen es negro y rojo, es Sony, totalmente. Pero es que le hacen un plano a la cara en primer planaco. No es que lo vean de lejos, en la niebla, ni nada de esto. Es que le enfocan la jeta. Es que ponen este plano que va a salir ahora. ¡Pumba! ¿Cómo dices? ¿Cómo no te das cuenta, macho? Por toda la gente de este planeta, ¿en qué momento puedo pensar que quieres que los mates a todos? Porque es una confusión también que no comprendo. Ya, pero eso no es para la gente del planeta, es contra la gente del planeta. Es que no tiene sentido la frase está mal construida porque no. No tiene ningún sentido. Ahí va, que no tengo lo de seguir anillo. Estoy tan acostumbrado a tenerlo que no me doy cuenta. Y a ver, aquí hay que hacer varias cosas. ¡Ey! Pero mataron. Aquí dentro no había algo. Ah, no. Un cerdo de estos feísimos. Bueno, a ver la llave. Ya no me vais a disculpar, pero voy a tener que hacer algo que no debería poder hacer. Pero como se les ha colado. Porque esto supuestamente tienes que seguir los anillos, pero. Ey, tú, venga, dime, haz gilipolleces. ¿Has probado a utilizar el Light Dash que todavía no tienes? No, pero he probado a hacer esto. Y yo también. Así que mira, un power up que no debería tener. El Flame Ring nada más empezar. La primera partida ya puedo tener el primer power up que no debería tener hasta el segundo gameplay o algo. Y la verdad es que no me va a servir para mucho, pero bueno. Es una cosa que siempre me gusta hacer. Porque me di cuenta una vez así, oye, pues si esto lo hago sin el Light Dash, llego también. Vaya que sí llego. Aquí. Esto es una ciudad también súper bien construida, así. Un edificio hueco con muelles puestos. Ya, el segundo atajo que puedo hacer aquí. Es mantener pulso aquí el salto y... Vale, puedo llegar arriba y me salto. Bueno, me salto también una caja chao, pero bueno, que le den por el culo. A ver, aquí había un animal que era un tigre. Sí, un guepardo de estos de velocidad, perfecto. ¿Por qué voy tan lento? Y esto lo voy a hacer porque el fantasma... Porque el robot de los 1000 puntos está aquí delante y quiero matarlo. Pero también puedo coger los... También puedo ir andando por esto que hay aquí a los lados. E incluso podría haberme tirado directamente a los raíles estos de al lado del puente que los puedes grindar. Vale, me noto, pero tío. No, ¿por qué saltas tanto? Lo he llegado justo. Y a ver si me sale esto, porque no, me sale nunca. Saltar el momento justo. Oh, mira qué guay. Mira qué pose. Es que no me sale nunca. Siempre que lo quiera hacer.
Bueno, pues ahora me voy a lucrar anillos con esto. Y aquí, venga, se corta el puente. Es que lo de las ciudades no tiene ningún sentido. Estamos, además, que estamos en una carretera por encima de los edificios. Eso siempre es importante. Con loopings, con aceleradores. Y además con los militares bombardeando esto aquí con aviones y de todo. Míralo. Venga, fiesta. Mira esto y esto. ¿Qué coche hace esto? Tiene un sentido de la juerga, macho, en esta ciudad. Porque es que... el puente este de Brooklyn está cortado por tres partes. Coño, Rangua. Está cortado por 20.000 partes. Está... tiene cohetes a los que te tienes que agarrar y cosas así. Y dices, pues, joder. Y ponen también las cosas estas que tienes que pasar rodando por debajo. Eso que coche lo pasa a nadie. Eso que está hecho para destruir coches. Son apisonadoras que están ahí puestas, incorporadas en la carretera. Y es que es muy raro. Todo el... y la verdad es que me gusta el toque más realista de que estén en el mundo con humanos y todo esto. Y no en no sé qué planeta con que son todo animales. Pero... siempre se le puede sacar el... bah, el cerdo paso de él, es que no sirve para nada, nada más que para hacer los feísmos. A ver tu conejo. Y claro, lo malo es que si me van a ir queriendo van a quitarse de ser buenos, pero bueno, es que me da igual que se quite de ser bueno. De hecho, mientras el ángel y el demonio sigan ángel y demonio, ya desbloqueo los otros jardines, que es lo que me interesa. Tomo cosas de correr y tomo un guepardo. Vale, mira, mira cómo vuela. Entonces, ¿cuándo sabes volar? Fuerza. Y no me he cogido ninguno de fuerza para el rojo, que ni posa para el malo. Porque al rojo le puedo dar animales todavía, pero al otro lo quiero que se convierta en un dragón. Pero de todas formas, las antenas son un poco feas, además. Tú, en que todavía no te quería. Aunque ya está lo más oscuro que puede, yo creo ya. A ver, ¿qué estoy buscando? Así, ah, al azul de nadar. Aquí está. No, no. Solo quiero cogerle. ¿Cogerle? Para una de estas que tengo nada más. Bueno, por esto subo un nivel, ¿no? Subo un nivel. Tenía 300, no sé cuánto, 340 o algo así tendrá ya. 336. Pues un montón. Vamos a repartir comidas aquí destro y siniestro. ¿Tú qué haces? Y tú, a ver si... 99, es que a quien se le diga que se ha quedado con 99, es muy cabrón. Ya tiene que estar a puntito de evolucionar. Mira cómo, es que mira cómo zampa, macho. Ha comido justo antes de que se vaya el anterior personaje. El tío se lo come entero. Espérate, a ver. Este está medio, vale, para el bueno, que así no me quiera. Y compruebo. Tiene 97, 97 y 99. Qué cabrones que sois. Este, pues parece que se lo han comido casi todos, salvo el rojo, que con el rojo estoy peleado y no quiere comerse nunca lo que le doy. Bueno, ya está. A ver, espérate, tú termínate. ¿Te lo vas a terminar también la segunda fruta? Vale. Están a punto. ¿Qué dices?